Sí, la verdad que esto de ver a los chicos ansiosos, porque desde el acto, viste, estaban ansiosos por salir corriendo hacia los juegos infantiles, la verdad que es una satisfacción personal tanto del intendente como mía en lo personal. Y es una alegría, ¿no? Porque la verdad que los chiquitos estaban ansiosos por utilizar estos juegos y que les sirve también en su espacio de recreación y recreo dentro de lo que es su jardín de infantes. Bueno, seguramente muchas escuelas van a ver y van a querer algo similar. ¿Se podría hacer extensivo o es la última que faltaba? No, si hay alguna escuela que le falta, nosotros en alguna escuela ya el año pasado también estuvimos entregando algunos juegos infantiles. Pero si hay alguna escuela que le haga falta de acá de Güemes, no tiene más que dirigirse con la directora de los jardines de infantes, que nos hagan llegar la nota de solicitud y que por favor nos tengan paciencia, porque la verdad que no es inmediata, digamos, el tema de la compra, sino que lleva su tiempo, nos llevó 3-4 meses, pero nosotros cumplimos al final, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, ¿qué proyectos están presentando en el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros en el Consejo Deliberante yo estoy presentando próximamente un proyecto de solicitud de informe acerca de los seguros, de las compañías aseguradoras dentro de General Güemes, a ver cuáles son aquellas compañías que están inscriptas realmente en el municipio, que están cumpliendo con todo lo de la ley, y cuáles son aquellas compañías que están evadiendo impuestos, cobrando, digamos, haciendo un trabajo comercial dentro de la ciudad, pero a través de gestores, o sea, no tienen oficina. O sea, al no tener oficina declarada, ya están haciendo una actividad comercial. Y la actividad comercial sin declarar en el municipio es una actividad medianamente, digamos, trucha. Porque no están como las otras compañías pagando su impuesto en la municipalidad. Así que bueno, si acá se le cobra impuesto hasta las despensas que venden 5 gaseosas y 3 tiras de pan, porque las compañías de seguro que manejan millones durante el año no pueden pagar su actividad económica. Así que justamente estamos viendo el tema ese. Vamos a presentar la solicitud de informe y ojalá que podamos hacer un buen trabajo junto con la dirección de renta de la municipalidad. Bueno, cuando era secretario de gobierno hizo un concurso de la bandera, ¿no? En el 2004. Sí, pero en ese momento a nosotros no nos habían permitido el gobierno de la provincia, porque no hicieron un argumento medio, hablando mal y pronto, medio tonto, porque nos preguntaban si nos queríamos independizar también. Yo creo que ese es un argumento medio tonto, porque ya en el año del año 2000, que se venían en algunos municipios de la nación, ya venían haciendo sus escudos y sus banderas, ¿no? Bueno, una alegría que justamente este año ya se haya aprobado, y creo, no sé si ya se hizo el concurso, pero es bueno. Se va a hacer, digamos. Es bueno que Güemes tenga su bandera, su escudo, a modo de identificación, digamos, comunal, ¿no? Así que está muy bueno.